Hola, estamos aquí con Mauricio Velázquez, ganador del regional que se hizo en Antofagasta 2017 en la tienda Anime Essential. ¿Y cuéntanos, Mauricio? ¿Cuáles fueron tus rondas? La primera ronda fue contra un mago oscuro con plata. Tenía muchas cantras. Estaba re bueno. Segunda fue contra un Magician. El Magician Péndulo. Igual luego tenía muchas cartas. La tercera fue contra un Infernoid. La cuarta fue contra un otro Magician. La quinta fue contra un Spiral. Y la sexta fue contra Spiral. La final. Todos saliste 2-0, ¿verdad? Sí, excepto la final que fue contra Arroyo Vera. Ya Ya. sacó una. ¿Y tú jugaste con? Con Trudaco. Ya, así que vamos con el profile. Bueno, lo clásico: tres Masterpiece, porque. Masterpiece. La Buscadora, la Maiden. Un Ignis, porque está uno y no hay más que usar. Y usé dos de estos chicos. Porque son un engine muy bueno. Motor de búsqueda. Claro. O sea, de robo, básicamente. O sea, hasta antes del regional iba jugando con uno. Pero a veces siempre sentía que me faltaba uno más porque. Bueno, si no te sirve, se te quema, lo restes con diagrama y o con otra cosa, lo tiro ahí. Con la línea de magia, ocupé tres diagramas. Nada que decir, diagrama. Tres terraforming. Para tener seis diagramas en el mazo. Asegurarse de primera mano. Claro, tres de las ultra que te hace robar y aparte tiene el normal porque se juega. Tres de las que te hacen barajar para poder tener más juego donde se te rentan las cartas, los monitos. Triple duality. Igual estaba jugando con dos, pero quise poner tercero para dar más búsqueda y en un match contra Infernoid. Duality buscó duality y eso me hizo ganar. Hizo armar. Bueno, Carlos de Maíz, Carlos de Maíz en este mazo mejor. Bueno, la magia de los pelos que son buscar. Y a veces rápido. Fue 2-2-2 para que tuviera más consistencia. ¿No? Si perdía algo, tenía otro para pa hacer juego. Bueno, la Monarca. El Desire jugué uno solo. Estaba jugando con dos antes, pero a veces empezaba con dos en mano y era terrible, ¿no? Preferí sacarlo. Y poner la otra buscadora de las magias y bueno, resultó bien. Bueno, y un rey para más random, siempre hay. Esa es la línea mágica. Sí. ¿Ya? Bueno, tampoco. Bueno, las trampas. Tengo las trampas de Turaco. Porque si sí, es estándar, no jugaría menos de eso. Una de guerrería porque está una. Porque con Skill Drain. Una Lost World Tour. No pude usar la segunda para pa probarla, así que dejé una nomás. Y esto se los puse a la última hora. Prefería porque me sabía que había mucho Spiral o editar el péndulo, entonces para frenar más, fui con una Astra y una buena. La Lost, ¿cómo te funcionó? Una Lost, sé que contra una Spiral en la quinta ronda fue la MVP. Fue MVP la carta, y bueno, ya tengo una, es como igual. Pues claro, pero como hay mucho motor de robo, siempre te sale, siempre la hay a tener en mano. Y fue techo, bueno, tener uno. Porque sea una, bueno, igual fue techo. Ya. ¿Extra deck? No, no jugué extra deck. No me gusta la versión. O sea, se puede jugar contra deck, pero no me gusta esa versión. Ok, entonces pasemos al side. Side de, bueno, un Gamaciel. Nunca lo sé de qué, nunca lo usé. Y lo puse porque me tocaron un Mirror Match, algo. Maxé la CDK contra Magician y Spiral, e Infernoid. Y solamente la suelen hacer con el Magician y no hizo ninguna especial. Doble Ogra. Le puse Ogra para el mazo, para contra Spiral, más que nada contra Spiral y Mirror Match, pero cuando me salió no me sirvió. Bueno, Triple Cosmic tampoco, o sea, los CDK no me salieron. Fueron inútiles, pero igual siempre están ahí por si algún Mirror Match o una Guayosan. Darkhold también lo sé de qué. Y tampoco. Bueno, las dos barreras para los Magicians que son maravillosas. Tampoco. No pasó nada. La Imperial. Tampoco. O sea, la sé de qué. Nunca brilló. Y estas fueron la Dante Spell. Fueron las que me dieron la.
fueron esta y bueno, y la otra, que son las que metieron el regional. Contra Spiral, contra el último, contra Roger Vera. Salió esta y fue lo mejor, bueno. O sea, lo noqueó totalmente. Venía, parece que venía briqueado también, así que fue aún más mejor. Y contra Magician, bueno, también no sé qué, tampoco lo tengo. Y esta fue la Imperial. Cuartonazo, weón. Bueno. O sea, yo sabía que él me iba a jugar con Evelyn Match. Sabía que había demasiada Evelyn Match, entonces yo voy a poner algo. No quise poner Lancea, puse Imperial, si total, si te molesta, la atacáis, te la tributáis, o la destruís con diagrama. No sé, fueron estas dos contra un Spiral, weón. Asegurado, no te pueden sacar nada. Hasta con Magician. Porque me dije, me van a hacer que Cosme o. Bueno, Evelyn Match está por todos lados, así que. Eso fue lo mejor que me resultó. Ya. ¿Y tu experiencia en el torneo, Mauricio? Mira, hace bastante tiempo que no se hacía un regional acá en Antofagasta y fue entretenido, o sea, vio harta gente, 46 personas, vino gente de afuera, vino en Santiago, de Iquique, Arica, vino una persona de Viña. Pero bueno, las rondas fueron entretenidas, no tuvieron tiempo para comer, pura buena onda. La gente igual, está bien que se hagan cosas así, y como bueno, y así la comunidad igual ayuda para crecer. Y acá que estamos tan lejos también. ¿Algún saludo o algo? No, pues a los cabros, pues, a mi amigo acá, a los amigos de Calama, al Nacho, al Antofagasta mismo, al Wipe, al Leo que está grabando, al Javi, al Mauro. Bueno, que más que nada ellos también estuvieron acá testeando con nosotros. Bueno, casi no testeaba mucho, pero un solo día, el día viernes, testeamos y lo contamos a las 7 de la mañana. Como, ya fue todo. Me salió a los cabros. Y igual, pues, que sigan haciendo cosas más grandes. Bueno, eso fue todo. Bueno, hasta luego.